está Carla Díaz, UD Radio en directo. Hola Alberto, ¿qué tal? Te quería hacer dos cuestiones. La primera sobre el partido de este lunes contra el Andorra, un equipo que juega muy parecido a nosotros. Si quizás por eso se puede complicar un poquito más. Y luego a nivel individual, si te marcas como objetivo esta temporada un pasito hacia adelante, ser más importante en cuanto al juego. Hola, buenos días. Sí, el Andorra tiene un juego muy parecido al nuestro, que le gusta jugar a la pelota, tener el balón. Y bueno, yo creo que sabemos las claves para pararlo y va a ser un buen partido nuestro. Y sí, en lo individual me encuentro muy bien y yo creo que este año me va a servir para dar un pasito más adelante y estar mejor personalmente. Natalia Cuellar, Televisión Canaria. Hola Alberto, yo también tengo dos preguntas, siguiendo un poco lo que te preguntó Carla. El otro día cambiaste de posición en el campo para sustituir a Viera y dio la impresión de que te sentiste con mucha más libertad de movimiento, para que me comentes, bueno, si fue así, al menos fue la impresión que me dio. Y luego, pues en ese momento también la capacidad que tuviste para asumir un poco más más responsabilidad dentro del campo a la hora de dirigir el equipo. Sí, el otro día la verdad que me sentí muy cómodo, me sentí con libertad, con bastante libertad por medio. El Málaga dejaba mucho espacio detrás de los mediocentros. Y bueno, yo creo que hicimos un buen partido todo el equipo y hay que seguir en esta línea, que ese partido ya está acabado y ya de ese partido no se va a acordar nadie dentro de una jornada. Quique Rosario, Pasión Amarilla. Hola Alberto, ¿qué tal? Nada, yo te quería preguntar, ahí por las redes se está comentando un poco que hay muchas ofertas por ti, es inevitable que te pregunte. ¿Vas a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada? La pregunta es clara, gracias. Sí, bueno, la verdad que se ha hablado bastante, pero bueno, eso no depende de mí, eso depende del club, de mi representante, bueno, eso no lo llevo yo, yo estoy ajeno a eso, yo estoy centrado en Las Palmas y el lunes tenemos un partido importante que yo creo que tenemos que ganar. Norberto González, Radio Nacional de España. Hola Alberto, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. A colación de la pregunta que te hacía el compañero Quique, es verdad que el presidente reconoció contactos y negociaciones con el FC Barcelona, que al final terminaron desechándose. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cuál es tu sentimiento? Yo sé que quieres seguir de amarillo, que quieres vestir de amarillo, pero vemos la estela que ha marcado, por ejemplo, el bueno de Pedri. Si llega una oferta de esas características, ¿la tomarías? Bueno, pues no lo sé. Todavía, como dije antes, estoy centrado en jugar aquí, en Las Palmas. Lo ajeno lo llevan otras personas y bueno, yo creo que hay que estar pensando en el partido del lunes. Iván Martín, Canarias 7. Buenas, Alberto. Hola, buenas. ¿Cómo te afectan, bueno, en relación con las dos preguntas que te acaban de hacer, cómo te afectan esos rumores que te sitúan en otros clubes? Bueno, yo me lo tomo bien porque eso significa que lo estás haciendo bien, que estás haciendo las cosas bien. Si el Barça se interesa por ti, significa que lo estás haciendo bien. Y bueno, no me afecta mucho lo personal, lo que te digo, estoy más centrado aquí que en otra cosa. Pablo Checa, Diario AS. Buenas tardes Alberto, suerte para el lunes y para... Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, yo creo que, bueno, yo no me fijo tanto en eso. Yo intento centrarme en jugar en el partido, no suelo fijarme en eso y bueno, si el otro rival está pendiente a mí, pues por algo bueno será. David Rodríguez, La Provincia. Buenos días. Sí, bueno, yo me siento más cómodo por medio, ¿no? Porque es verdad que tengo más libertad de movimiento, más espacios,
Pero bueno, en la banda, en el costado también el míster no, me pide que me meta por medio, que me asocie, así que yo creo que es parecido, pero sí me siento más cómodo por medio. Y en cuestión a lo del nuevo Pedri, yo creo que eso ya quedó en el pasado, ya bastante caño me dieron hace unos años, así que yo creo que ya eso se ha acabado. Incentivar todavía más viendo lo que puede hacer este equipo. Sí, yo creo que eso nos va a dar la confianza para volver a un resultado. A lo mejor no ganamos 4-0, pero 1-0, 2-0 tampoco está mal. Lo importante son los 3 puntos, así que vamos a por ello. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un día.